Listo, entonces vamos a ver un ejemplo súper sencillo de clase abstracta con un ejemplo ultra archi repetido en internet, que es el tema de las figuras geométricas. Eso lo vimos el miércoles de forma manual y ahora lo vamos a programar. Entonces vamos a crear una clase común y corriente que va a ser la clase padre llamada figura geométrica, Java Class, ¿no es cierto? A ver cómo llegué ahí, clic secundario en clase abstracta, que es el paquete Java Class ahí, y el nombre va a ser figura geométrica, o de hecho figura no, chicos, ya, para que no sea tan largo. Se va a quedar como una clase normal. Y aquí recuerden que como un concepto, una clase abstracta es aquella que tiene métodos abstractos. Eso quiere decir que uno sabe qué es lo que va a hacer, pero no cómo. ¿Ya? Entonces, en este caso, cada figura va a tener un área y un perímetro, pero no se sabe cómo se hace. ¿Ya? Entonces, primero vamos a definir algunos atributos. Por ejemplo, private string nombre. Todas las figuras van a tener un nombre. Y además van a tener un área y un perímetro. ¿Ya? Y por ahora vamos a dejar pública. Y voy a hacer mención por qué. Public double área y public double perímetro. ¿Cierto? Ahora necesito que tanto área como perímetro sean públicas, porque yo necesito verlas desde las otras clases hijas, que va a ser círculo, por ejemplo, y cuadrado. Ya, esas son las dos figuras geométricas que vamos a hacer. Profe, ¿podría haber sido con un get? Sí, sí, no hay problema. ¿Y con un set, profe, también para poner datos? También, ya, pero yo, para hacerlo más sencillo, con un public. Vamos a hacer el constructor, mira. Que aquí varios, si alguien lo hace con alt insert, esto no lo hagan, chiquillos, van a hacer esto, ahí, seleccionar y listo. Pero eso estaría horriblemente malo, porque yo le voy a entregar el área y el perímetro, y eso no es así, pues, ya, yo no le entrego el área lista. Eso se calcula. Entonces, vamos a hacerlo manual nomás. Sería public figura. Y lo que yo le debo entregar es el nombre. El nombre de esa figura. ¿Ya? Triángulo, círculo, nombre X, ¿no? Voy a decir, ¿sabéis qué? Guarda ese nombre en el nombre del objeto. Ahora viene el tema de las clases abstractas, o de los métodos abstractos. Vamos a crear dos métodos, uno llamado calcular área y el otro calcular perímetro, y ambos van a ser abstractos por la razón de que no todas las figuras se calculan igual. Entonces, por esa razón, van a ser abstractas, sin cuerpo alguno. Entonces yo digo public, la palabra abstract, el tipo de retorno que me entrega el área, por ejemplo. En este caso, el área yo la dejé como double, por ende va a ser double. Ahora, para los que no se acuerden que era double, es igual que float, pero con mayor precisión. Ya guarda más, digamos, números que float. Entonces, por eso es double. Yo voy a colocar aquí calcular área, abro y cierro, punto y coma, y ahí entramos en algo nuevo, punto y coma, no abrir llaves. Esos métodos abstractos no tienen cuerpo, no tienen cuerpo. Lo mismo vamos a hacer con public abstract, el tipo de dato que voy a entregar, double, calcular perímetro. Profe, ¿y si es void? Porque siempre lo hacemos con void. Sí, también puede ser. Lo que pasa es que con void no me va a entregar ningún dato. Con double sí. Ese método me entrega el área como número double. ¿Ya? Sí, porque lo hagamos después. Entonces, sí. Entonces, fíjate que cuando una clase normal tiene un método abstracto, aunque sea uno, la clase debe ser abstracta automáticamente. Por ende, debe ser public abstract arriba, abstract class, ¿ya? Y ahí dejó de enviar error. Cuando una clase normal posea un método abstracto, la clase queda automáticamente como abstracta, ¿ya? Automáticamente.
esta va a ser la clase padre, figura, y va a tener dos clases hija en este caso, que va a ser círculo y cuadrado, ¿ya? Entonces vamos a crear esas clases en el mismo paquete. Vamos a crear la clase círculo y la clase cuadrado. Y los espero ahí. En la jerarquía de clases, muchachos, el círculo va a ser hija de la clase figura, o sea, va a ser un tipo de figura, ¿sí? Entonces, yo para decir eso, digo aquí, por ejemplo, el círculo es un, lo voy a dejar aquí entre comillas, tipo de figura. Y esa tipo de es la palabra extends que usamos nosotros en Java para decir que el círculo va a heredar todo lo que tenga una figura o es un tipo de figura, ¿ya? Eso se hace para que usted no escriba dos veces el área, el nombre, el perímetro y lo esté escribiendo después otra figura, de nuevo, el área, el nombre, el perímetro, después otra figura, el área, el nombre. Entonces, para no escribir, se dice que el círculo es hija de la clase figura o es un tipo de figura o hereda de la clase figura todos sus atributos y métodos públicos, ¿ya? Quedamos con ese error, yo también tengo ese error, no hay ningún problema. Necesito eso sí que guarden la clase figura, que esté totalmente guardada, ¿ya? Ahora, aquí con mini con una n, estamos viendo el tema del área, ¿no es cierto? Que el círculo es, en un momento, es pi por radio cuadrado, ¿no es cierto? Ahora, pi es 3,1415 y un número extra. Y el radio es un atributo que tiene el círculo, que no lo tiene ni el rectángulo ni el triángulo. Entonces vamos a decir aquí private double radio, ¿ya? Ese es un atributo que solamente tiene el círculo, ¿no es cierto? El radio. Y alguien puede decir, profe, pi, ¿ya? Lo que pasa es que pi no lo vamos a hacer porque ya viene ya en una clase que se llama math. Entonces, math.pi ya me dice cuánto vale pi. Entonces, no es, digamos, necesario. Vamos a crear el constructor. Mira, como regla, el constructor de la clase hija, como regla, debe recibir los parámetros de la clase hija y los de la clase padre. ¿Cómo así, profesor? El nombre es de la figura. El área no lo recibo porque se calcula. El perímetro también no lo recibo porque se calcula. ¿Y qué más? El radio. Double radio. ¿Sí? O sea, yo en el constructor de la clase hija, que es círculo, estoy recibiendo el nombre y el radio. ¿Ya? Lo primero que usted tiene que hacer en un constructor de la clase hija es llamar al constructor de la clase superior. O sea, decir super. ¿Sí? Y le entregamos el nombre. ¿Sí? Y ahí dejó de enviar ese error. Cuando yo digo super y el nombre, estoy llamando al constructor de la clase superior. En este caso es figura, ¿ya? Y ahora sí digo, ¿sabéis qué? El radio de este objeto necesito que sea igual que el que me entregues tú. Ahí yo estoy guardando ese radio como propio, ¿no es cierto? Ahora, sigue lanzando un error, y de hecho si uno lee dice, el círculo no es abstracto y no ha sobrescribido ningún método calcular perímetro, por ejemplo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos darle cuerpo a esos métodos. Ahora, como esos métodos ya están en la clase superior, yo debo decir arroba override, ¿ya? Y el arroba override es una anotación que indica que voy a sobrescribir el método, por ejemplo, calcular área. Lo voy a hacer otra vez, ¿ya? Entonces debo colocar arroba override y voy a escribir exactamente lo mismo que la otra clase, o sea, public, ya no va con abstract, eso sí, no va con abstract, era double y se llamaba calcular área, y ahora sí le voy a dar un cuerpo, ¿ya? Por favor, verifique que ese método se llame igual que el de la clase figura, por favor, debe llamarse igual, ¿ya? Verifique eso, si no, va a enviar un error en el override. Va a decir, oye viejo, no es igual. Por ejemplo, si yo puse acá calcular área, mira,
ahí, me envía un error en el override. Dice, el método no se sobrescribe, ¿no es cierto? Porque como que no hay ningún método llamado así. Calcular, era porque allá le puse con A mayúscula, ¿no es cierto? Y lo mismo vamos a hacer con el otro método, arroba override, public double calcular perímetro. Verifiquen que esté igual, recuerden ir guardando la clase figura para que puedan hacer los cambios, ¿ya? Yo voy a poner pausa para ver si hay algunos errores o algunas dudas. Entonces, Mini me ayuda aquí con una N. ¿Cuál es su nombre, Mini, para que lo busquen las muchachas en Facebook? Mire, se le hizo. Ya, no importa. El área, aquí Mini me va a decir. Área del círculo es, ¿sí?, pi por R al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. O sea, radio por radio en este caso. ¿No es cierto? Pi por radio al cuadrado. Ahora, ¿el perímetro al tiro? Ya, el perímetro al tiro, sí. Perímetro del círculo es 2pi R, ¿no? ¿Sí? Sí. Sería, el perímetro es 2 por pi por el radio. ¿Ya? Ahí tenemos las fórmulas de Mini. José. No, las fórmulas de Inter. Ah, sí, no, lo usted buscó. Entonces, mira, yo voy a decir la palabra. Bueno, primero voy a guardar en área. El área está en la clase superior, está en la clase figura. ¿Sí? Lo dejé como un atributo público. Entonces digo, ¿sabéis qué? Super punto, la clase superior punto, y ahí aparecen todo lo que tiene la clase superior. Super punto área va a ser igual a qué, y digo pi, entonces sería math, la clase math punto pi, que ya viene hecha, que es una constante, por radio. Ahí yo estoy calculando, ¿sí? Y ahora voy a decir ahí que dejo return super punto área. Y aquí vienen algunas preguntas. Profe, ¿por qué super si arriba usted puso super, pero con unos paréntesis? Y abajo usted lo está usando con punto. Ya. Cuando el super está con paréntesis, estoy haciendo referencia al constructor de la clase superior. Cuando está con punto, estoy haciendo referencia al objeto de la clase superior. O sea, figura.area en este caso. ¿Ya? Y voy a retornar ese valor para que afuera yo lo muestre con un sort, o lo sume a alguna lesera, o lo que haga, lo que sea, ¿ya? Lo mismo vamos a hacer con el perímetro. Mira, sería super.perímetro, y perímetro es 2pi, o sea, sería 2 por math.pi, con mayúscula, por radio. Ahora, creo que en la parte de arriba hay un error. Porque yo puse todo así nomás, y es R cuadrado. O sea, debiese ser con paréntesis, chiquillos. Ahí. Arriba, chiquillos, hagan ese cambio, porque es pi por R cuadrado. Y bueno, y abajo faltó decir, digamos, return. Voy a retornar super punto perímetro. Y dejamos ahí. Acá el señor Diego Enríquez me dijo, profe, no sea imbécil, es más. Digo, no, si sabía, viejo, si era una broma. Entonces, quedaría ahí. Está bien, chiquillo, ¿no? Alguien que pueda verificar también, ¿sí? Acá, longitud de una circunferencia. A pesar de la longitud, el perímetro de un círculo, 2πr. Ah, yo le puse, es que yo escribí mal acá, chiquillos, ¿sabes qué pasa? Porque es 2πr. Como, ya, filo, ahí, entonces acá sería por, ahí sí. Gracias, Diego, pero no importa, filo. Gracias, viejo. Claro, cualquier, digamos, profe de esta área viene para acá y le lloran los ojos con sangre. 2π radio. ¿Qué es lo que hicimos entonces? Creamos la clase círculo. Los pasos. Creamos la clase círculo. Dijimos que era un tipo de figura. Es hija de esa. Le dimos los atributos que tiene un círculo que no tiene una figura. Hicimos el constructor. Llamamos al constructor de la clase superior. Y le dimos cuerpo a calcular área y calcular perímetro. ¿Ya? Y ahora viene la magia. Mira, porque vamos a hacer eso mismo, pero con NetBeans. Que lo haga solo. Mira, ahí viene la magia. Ahora,
Ahora viene el tema que te dicen, profe, pero ¿para qué lo escribió? Ya, porque si lo hace con magia, usted va a hacer magia todo el rato. Ahora ya usted sabe que cómo va a hacerlo, digamos. Se supone, ¿ya? Cuadrado. Entonces, primero, el cuadrado va a ser un tipo de extents, tipo de figura. Hasta ahí, nada especial. Extent figura. Y mira, en la parte de al lado dice, cuadrado no es abstracto, y debe, digamos, hacer un par de cosas. Usted hace clic ahí. Implementar todos los métodos abstractos. Click, please. Y mira, ya hace los dos métodos. Eso quiere decir que si figura hubiese tenido 40 métodos, escribe los 40 métodos hacia abajo. Y no es necesario hacerlo manual, porque usted ya sabe que tiene que darle cuerpo a todos los métodos, ¿ya? Entonces, mira, controlé ahí, controlé, para borrar, controlé. Usted borra ahí manual. Y los espero, chiquillos. Sigamos con la magia de NetBeans. Papi NetBeans es mi amigo. Mira, vamos a dar. ¿Qué cosas tiene un cuadrado, chiquillos, que no tenga una figura? El lado. ¿No es cierto? Porque. El lado. Ya, porque todos saben, yo creo que nadie sabe por qué. O sea, todos saben por qué. Double. Lado. Una pregunta tienda: ¿por qué no pongo cuatro lados si son cuatro? Porque bien lo mismo, viejo, obvio. ¿Sí? ¿Ah? Por si acaso alguien tenía uno de. ¿Ya? El lado. Y fíjate, el constructor lo vamos a hacer automático. Y aquí atención, ya, aquí atención. Alt insert. Constructor. En algunos casos aparece en la parte de al lado el constructor de figura. Ya, usted hace clic ahí y aparte de aquí, mira. Lado. Generar. ¿Ya? Y lo que hace es decir, ¿sabéis qué? Tienes que darle el lado que es del cuadrado y a la vez el nombre de la superclase. O sea, ya está haciendo todo. Yo creo que aquí, facilito, ¿ya? Si lo entiende, no lo haga porque el profe lo hizo, por favor, ¿ya? ¿A alguien no le ha parecido eso? Debo el cuerpo entonces, sería el área, chiquillos, super.área. ¿Cuál sería el área del lado por lado, yo creo? Esa es lado por lado. Sí, no, return super punto área. Cuatro por lado. Y sería super punto perímetro igual a 4 por lado. Super punto perímetro. Y listo, fíjate lo rápido que fue. ¿Ya? En comparación con la clase que hicimos, que fue manual. La velocidad en una prueba es importante. La velocidad no se gana viendo videos, se gana ejercitando, chiquillos. ¿Ya? Ejercitando. Si usted ejercita, va a ser más rápido, por ende la prueba va a ser más rápido, va a poder hacer más cosas. Y por ende va a poder hacer muchas más cosas que si es un poco más lento. Entonces quedó la clase cuadrado, mira. Quedó cuadrado, es un tipo de figura. Tiene el lado, y tiene el nombre, el área, el perímetro, y además tiene el lado. Tiene el constructor que llama a la clase superior, guarda el lado como propio, y le damos el cuerpo, ¿no es cierto?, a los dos métodos. Ahora, aquí viene el tema porque la figura, chiquillos, el objeto figura, si uno crea un objeto, por ejemplo, círculo, el área y el perímetro no van a ser iguales. ¿Ya? Que la clase cuadrado, ustedes lo están viendo acá, y eso tiene un nombre que es polimorfismo, muchas formas. Un método o un objeto puede tomar muchas formas en Java y eso se llama polimorfismo, o sea, poli muchos, morfos, formas. ¿Sí? Es bien imbécil, ahora sí es. Viñe, como dice el Mati. Ahí está Mati, está ahí hinchando ahí. ¿Sí? Polimorfismo, o sea, estamos aplicando polimorfismo aquí. ¿Ya? Entonces, cuando en el día del examen usted aparezca. Debe aplicar polimorfismo. Entonces, profe, ¿qué es eso? No sé, mismo, ¿viste? Si lo vimos, viejo, está aquí. Abstracción. Ah, verdad. ¿Qué es el polimorfismo? El polimorfismo es cuando uno dice que un método, por ejemplo, se llama igual. Mira, calcular área, calcular perímetro, pero se hace de distintas formas. ¿Sí? Es más, cuando tú creas un objeto del tipo círculo y lo guardas en figura, y un objeto cuadrado y lo guardas en figura,
ambas figuras van a ser igual, pero de distinta forma. Una va a ser un círculo y la otra va a ser un cuadrado. Y eso se llama polimorfismo en Java. ¿Sí? Nada más, no hay otro. No hay nada. Y finalmente, chicos, ¿cómo probamos esto? Guarden todo, por favor, que no haya ningún error. Si no, me avisa. Y vamos a la clase principal. Primero, si ustedes se fijan, todo lo que hemos nosotros trabajado, hemos estado en un paquete llamado clase abstracta. ¿Ya? Y la main está abajo. Entonces, o en algunos casos en la parte de arriba. Vamos a tener que hacer un import, mira. Import, el paquete en mi caso se llama clase abstracta. Punto, y voy a importar todo, mira. Asterisco. O sea, necesito que te importes todo lo de la clase, lo del paquete clase abstracta. ¿Por qué fue necesario hacer eso? Porque son dos paquetes distintos. Ya por esa razón. Entonces ahora sí voy a poder crear. Por ejemplo, vamos a crear un círculo, mira. Círculo C igual a un new círculo. Control P para ver los datos. El nombre ya. Sería, por ejemplo, nombre círculo. Y el radio. Ya, radio, no sé. 14.89. 14.ñ. Nombre ñ. Recuerden que es punto, ¿ya? No es coma, no es 14,89, ¿no? Y mira, en un sort yo voy a poner el área de el c.getNombre. Ah, no hemos hecho el getNombre, chiquillo, ¿no es cierto? No hemos hecho el getNombre, ya. Vamos a figura, niños. Porque ahí está nombre. A figura. Y bueno, con Alt Insert está más, es más fácil. Alt Insert. En figura. Getter. Alt Insert en figura. Getter. Y cojo solamente el nombre. Nada más que el nombre. ¿Eh? Y nos creo el getNombre. Ahora, ¿por qué hice el get? Porque acá, chiquillo, el área del c.getNombre. Ahí está. Es un método que se hereda ya de la clase de figura. El área de él, tanto, más, es más c.getArea. Mentira, calcular área. ¿Sí? Yo lo escribí hacia abajo, usted lo escribe hacia el lado. ¿Ya? O sea, iba a decir, el área de él, círculo, porque ahí está el nombre del círculo, es... iba a llamar al método calcular área del círculo. ¿Ya? Que es un método que se hereda de figura, pero que se implementa en la clase círculo. ¿Ya? Vamos a dejar con pausa un poquito ahí. Play, chiquillos. Dice, el área del círculo es, y un número ahí extremadamente grande, 696, coma y decimal. ¿Cierto? ¿Viejo? Tengo una duda, pero fuera de esto. ¿Ya? ¿Más adelante vamos a usar el lenguaje o vamos a usar el lenguaje? Sí. Lo que pasa es que después de Java, bueno, de este ramo se ve Java un poco más allá. Tiene que ver con un coso más allá de lo que estamos viendo. Se va a ver en el aspecto web, se ve PHP con JavaScript. Y como otro lenguaje se ve C#, que otro lenguaje, tanto para escritorio como para web. Sí. Y no, claro, no es solamente Java. O sea, ustedes van a salir con Python, con Java Web, con JavaScript, con JQuery incluso. Nada, ¿no? Python nada más. Oh. Pero usted puede seguir investigando solo, no hay ningún problema. El área del círculo es esa. Ahora, aquí viene alguna duda, profe, pero usted le puso 14,89 y yo podría colocarle, por ejemplo, aquí un, no sé, un... Porque este es el radio, ese que está ahí es el radio. Y si yo le coloco radio y acá yo leo ese radio con un scanner, no sé, por ejemplo, un scan.next double y todo el tema, next double. ¿Se puede hacer así, profe? Sí, usted puede leer el radio y lo puede colocar en el constructor, ¿ya? Yo ahora lo estoy haciendo así, todo turro nomás. Todo guachiturro. ¿Cuánto era? 14, ¿cuánto? Vamos a crear un objeto del tipo figura, perdón, cuadrado.
cuadrado. Mira, y no puedo colocar cuadrado C porque ya está, ¿no es cierto? El círculo C. Vamos a colocarle QA. Es igual al mu cuadrado. Y los datos que yo le entrego es el lado por el nombre. Al revés. Ya entonces digo, a ver, va a tener el lado 10. El nombre va a ser cuadrado. Y hago lo mismo, sería. De hecho, puedo hacer un copy paste sin que se den cuenta del ese sol que está arriba, ¿no es cierto? No, eso nunca pasó. Ustedes lo hacen, ¿no es cierto? No me están mirando, no me están mirando. Ahí. Sabes decir, el área del cuadrado es. Y llama al método calcular área del cuadrado. Correcto. Play. Ahí está, ¿eh? El área del cuadrado es 100. Lo mismo podríamos hacer con el perímetro y va a dar exactamente lo mismo, ¿ya? Exactamente lo mismo. Así que el video de explicación de clase abstracta quedó hasta acá, chiquillos. Yo creo que nada más que decir. Lo mismo podríamos hacer con el perímetro, como dije, ¿ya?